Últimas noticias de Estados Unidos. El día de hoy cambiamos el formato de nuestro noticiario y vamos a entregarles esta importante noticia mientras disfrutan de una tomas en el exterior. Esperamos que sean de su agrado y vamos de inmediato con la noticia. Amigos, recordemos que el general Milley ha estado bajo interrogatorio, entre otras cosas, por llamar a su homólogo chino mientras el presidente Trump todavía era presidente y supuestamente asegurarle que Estados Unidos no estaba a punto de atacar contra China y luego decir que sí, iban a... Esta es la acusación en el libro. El general Milley agregó que el exsecretario de Estado Mike Pompeo estaba al tanto de esa llamada, pero ante tan grave acusación el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, desmintió que aquel hubiera informado sobre esas conversaciones. Miremos lo que dijo el exsecretario de Estado Mike Pompeo. Si tuvieras un líder militar de alto rango, quien en realidad era solo un asesor, diciéndole al Partido Comunista Chino que recibiría una notificación de una arma, esto superaría cualquier cosa vista en la historia de nuestra nación. Solo el presidente de los Estados Unidos tiene la capacidad de tomar esas decisiones. Yo quedaría estupefacto si el ex entonces secretario de Defensa siquiera contempló esa mera conversación. Pompeo agregó, he trabajado bastante con el general Milley. Pero si les dijo a Woodward y Acosta, esto es algo de lo que tiene que dar cuenta, eso sería profundamente inconsistente con sus responsabilidades como asesor militar de alto nivel del presidente de los Estados Unidos y no tendría ningún sentido táctico, operacional ni estratégico. No advertimos a nuestros adversarios, aclaró Pompeo agregando, y no íbamos a avisar a nuestros adversarios de una posición. Por su parte, National Review señaló, cualquier presidente que se tomara en serio su juramento lo despediría inmediatamente. Previamente había escrito, cualquier congreso digno de ese nombre en una democracia abriría una investigación sobre el general Milley y presionaría para su destitución. Asimismo, el expresidente Trump sostiene que de ser ciertos los hechos relatados por Woodward y Costa, se trataría de un caso de traición, de acuerdo con una conversación telefónica compartida por Disclose TV. Pero ahora bien, amigos, con esta afirmación que está realizando Milley, él estaría aceptando que es verdad. Todos ahora se preguntan si sería juzgado por traición. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, déjenos sus comentarios.